socialista y portavoz del grupo parlamentario, y al candidato y futuro presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo. Hola, buenos días a todos, compañeros y compañeras. Gracias a todos que estáis hoy aquí. Gracias a las personas que vamos a participar hoy en este encuentro. Gracias a Reyes, próxima vicepresidenta económica, ministro Marlaska, Diana Lasta, nuestro próximo presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo. A Jorge Javier Vázquez, que tan amablemente nos acompaña hoy. A todos los compañeros de la candidatura, alcaldes, alcaldes, a todos los que estáis hoy aquí, vallecanos y vallecanas. Sabéis que nos estamos jugando mucho en estas elecciones. Estamos felices de estar aquí en Vallecas, en casa, porque aquí está la Asamblea de Madrid. Desde aquí es donde vamos a hacer justicia social y vamos a hacer políticas de igualdad cuando Ángel Gabilondo sea el próximo presidente de la Comunidad de Madrid. Hoy, como dijo ayer Ángel, somos todos Fernando, María y Pablo. No vamos a consentir que se ataque a la libertad. Vamos a decir basta a la ultraderecha. Y no sé si os habéis dado cuenta, como bien dijo ayer el ministro Marlaska, que los discursos de odio son la antesala de los delitos de odio. Y que las balas que han mandado iban dirigidas a personas de izquierdas, del colectivo LGTBI y mujeres. ¿Está segura la señora Ayuso que está en el lado correcto de la historia apoyando a los fascistas? Porque cuando mandan una bala a un demócrata, nos la están mandando a todos. No lo olvidemos, nos las mandan a todos. Y bueno, quiero recordar un poquito el debate del otro día y el tema de los datos. Como bien visteis, la señora Ayuso no fue capaz de dar datos sobre una comunidad autónoma que tuviera más datos de fallecidos que la Comunidad de Madrid. ¿Sabéis por qué? Porque no la hay. Porque en la Comunidad de Madrid es donde más fallecidos hemos tenido durante la pandemia. Pero es que además tampoco pudo dar otro tipo de datos como el de ayudas directas. Dijo que daba ayudas directas sin datos, porque todos sabemos que no está ayudando a la hostelería ni a las empresas y que no hay ninguna ayuda directa en la Comunidad de Madrid. Pero es que además yo os voy a dar más datos. ¿Sabéis que el 27% de niños y niñas de la Comunidad de Madrid se encontraban en situación de pobreza en 2019 y el 13% vivían en pobreza extrema? Y que Save the Children dice que a final de este año el 36,9% de los niños y niñas estarán en riesgo de pobreza y un 22% en pobreza severa. Esto no es crueldad, esto no es mala gestión para los madrileños y las madrileñas, pero claro, no podemos decirle que cuida a nuestros niños madrileños y madrileñas si no es capaz de defender a los menores no acompañados cuando se les criminaliza en un póster como ha hecho Vox esta semana. Es así, no podemos pedirle más a la señora Ayuso. Madrid es el segundo territorio de la OCDE, solo superado por Chile, donde más segregación escolar socioeconómica hay. Es decir, niños y niñas estudian separados y concentrados en colegios distintos en función del nivel cultural y económico de sus familias. Esa es la libertad que nos da la señora Ayuso, la libertad de ser pobre. No queremos un Madrid con Ayuso, no queremos un Madrid con la ultraderecha, no queremos un Madrid en la Puerta del Sol, no queremos trumpismo en la Puerta del Sol, no queremos a un Madrid que pacta con quien criminaliza a niños, a menores, no queremos ese Madrid. No queremos un Madrid donde cuando las personas están necesitadas y van a pedir ayuda, los llama subvencionados, porque ella les excluye de la sociedad y encima les desprecia.
O cuando hay muchísimos contagios, dice, bueno, pues es que esto es por la forma de vivir de los inmigrantes, ¿verdad? Pero bueno, luego al final del día, como te puedes ir a tomar una cerveza, lo que pasa es que no te dice que todas estas familias no pueden llegar a final de mes. Pero nosotros les vamos a decir que esto no son los madrileños, ni la culpa es de los madrileños, ni la culpa es de los inmigrantes. La culpa es de ella. La culpa es de la señora Ayuso, que blanquea las políticas de la ultraderecha, que quiere pactar con la ultraderecha. ¿Esa es la gestión de la señora Ayuso? Sin legislación, sin legislar en los dos años de gobierno en el que ha estado, sin presupuestos. Es así como vivimos como la señora Ayuso. Nosotros vamos a decirle que el 4 de mayo vamos a cambiar el destino de esta Comunidad de Madrid con Ángel Gabilondo a la cabeza. Y vamos a decirle que estamos en un momento decisivo para nosotros, que contamos con vuestro voto, porque no podemos permitir que la ultraderecha gobierne aquí. Sería la única región de Europa y solo depende de nosotros. Vamos a decirle que el problema es ella, que está con sus socios negacionistas de la violencia de género y haciendo apología de tiempos históricos de los que nosotros nos avergonzamos, porque ella es la madrina de oro de la ultraderecha. No me voy a alargar mucho más porque tenemos hoy muchos compañeros que van a hablar, pero deciros, last but not least, último pero no por ello menos importante, vota para decirles bien alto que esta es tu casa. Madrid mutanahuea, Madrid es diversa. Sawit liashlika, vota por lo que eres. Sawit lihukukika, vota por tus derechos. Lianna Madrid laka, porque Madrid es tuya, liyamea, de todos nosotros. Y faala haminaji Madrid, hazlo por Madrid. Sawit arbayar, vota el 4 de mayo. Voy a cederle la palabra a Reyes Maroto, nuestra próxima vicepresidenta económica, que va a hacer los próximos presupuestos y los 100 primeros días de gobierno. Gracias, compañeros. Vallecanos y vallecanas, qué bien estar hoy aquí para trasladar desde aquí que tenemos que parar, como bien decía Hanna, a la ultraderecha y que tenemos una oportunidad, porque cada vez que se abren las urnas hay una oportunidad para echar al Partido Popular de la Puerta del Sol. Un Partido Popular, una señora Ayuso, que no solo se abraza a la ultraderecha, sino que ya se ha hecho un mestizaje entre lo que es el Partido Popular y la ultraderecha en Madrid. Yo quiero aprovechar, porque no he tenido la ocasión, Fernando, María, estamos con vosotros. Vamos a defender la democracia, compañeros y compañeras. Está en riesgo. Decía Hanna que estamos en el corazón de Vallecas, donde está la Asamblea de Madrid. Y se pueden cambiar cosas desde la Asamblea, sí, lo hemos hecho y yo también he estado allí 3 años trabajando. Pero se puede hacer más desde la Puerta del Sol, por eso Ángel tiene que llegar a la Puerta del Sol, porque tenemos que cambiar la Comunidad de Madrid. Queremos una Comunidad de Madrid tolerante, donde cabemos todos. La señora Monasterio el otro día nos echaba a todos, todos los que no pensamos como ella nos echaba. Yo llevo 25 años en la Comunidad de Madrid. Y vine a buscarme la vida, como tanta gente que vino a buscarse la vida. ¿Y sabéis dónde empecé viviendo? En Usera. En Usera porque no me podía pagar otro piso con 4 compañeras y compañeros que venimos a vivir ese Madrid que entre todos estamos transformando. Pero se daba la casualidad de que estudiaba en Salamanca y cada día pasaba desde Usera a Salamanca y veía la fractura social que hay en la Comunidad de Madrid. 25 años, compañeros y compañeras, y Madrid sigue igual. 25 años en los que la derecha no ha sabido cambiar Madrid. Madrid necesita un cambio ya, es urgente. Por eso necesitamos que Ángel llegue a la Asamblea, porque somos muchos los que queremos cambiar Madrid. Cada vez más gente decía que está en riesgo la democracia, las libertades, está en riesgo la igualdad de oportunidades, no solo de las mujeres que lo está, también del colectivo LGTBI, también de los inmigrantes. Muchos han hecho ese barrio. El trabajo de los inmigrantes ha hecho que Vallecas, donde estamos hoy, sea
una Vallecas más próspera, una Vallecas donde caben todos. Y hoy desde aquí, hoy desde Vallecas, queremos decirle a la señora Ayuso que le vamos a parar en las urnas, que las urnas van a ser la principal herramienta que tenemos para parar a la ultraderecha y a un gobierno de Ayuso que no ha sabido distribuir la riqueza. Y hablaba Hanna de los presupuestos, efectivamente. El gobierno de la señora Ayuso es un gobierno fracasado, compañeros. Un gobierno debilitado, porque no ha sabido ni siquiera utilizar la mejor herramienta para cambiar las cosas, que son unos presupuestos generales para esta Comunidad de Madrid. Y eso es lo que va a hacer Ángel Gabilondo. En los 100 primeros días vamos a tener unos presupuestos sociales que recuperen el ascensor social que se paró en esta comunidad hace 26 años, porque vamos a bajar las tasas universitarias, porque vamos a recuperar esos colegios y a esos niños y a esos profesores y dignificar el trabajo de lo público, de los funcionarios y funcionarias, compañeros y compañeras. No solo hay precariedad laboral en nuestros hospitales, en nuestros centros de salud. También hay mucha precariedad laboral en las residencias. Hemos hablado mucho de los ancianos. ¿Y qué decimos de estas personas que han estado en las residencias tratando de parar al virus y la señora Ayuso no le ha dejado? ¿Por qué ha dejado entrar a ese virus que ha matado, sí, pero que también ha hecho que nuestros trabajadores y trabajadoras de las residencias públicas sufrieran? Y eso es lo que nos dicen todos los días. Tenemos que dignificar el trabajo de la función pública, tenemos que acompañar para que esa precariedad se convierta en esperanza. Y también unos presupuestos feministas, compañeros y compañeras, porque queremos una Madrid igualitaria, donde las mujeres contribuyamos a generar riqueza. Y unos presupuestos que apoyen la diversidad, porque Madrid es diverso y nosotros lo vamos a defender. Colectivo LGTBI, inmigrantes, no queremos más racismo en esta comunidad, no queremos que nadie se vaya de esta comunidad, compañeros y compañeras. Queremos que esta comunidad sea proyecto de vida para mucha gente. Y unos presupuestos, y con esto acabo, que aborden la fractura que tenemos también social en esta comunidad, pero también que genere oportunidades de empleo. Nos hemos comprometido a generar 125.000 puestos de trabajo para que nuestros jóvenes no se tengan que ir a buscarse la vida a otro sitio, para que se puedan emancipar con vivienda digna. Sí, vamos a construir 15.000 viviendas públicas para el alquiler que los jóvenes y nuestras mujeres necesitan. Eso es hacer política de izquierdas. Y lo vamos a hacer, compañeros y compañeras, porque las urnas nos van a dar por fin la razón. Van a echar a Ayuso de la Puerta del Sol, porque Ayuso lo único que representa es la falta de democracia que en esta comunidad tenemos que preservar. Así que hagámoslo por nosotros, hagámoslo por Madrid, pero sobre todo hagámoslo para preservar la democracia en esta región. Muchísimas gracias. Vamos a ganar y vamos a gobernar, Ángel. Y yo le doy el paso a María, la primera mujer directora general de la Guardia Civil. Nos representas, María. Gracias, te necesitamos. Vecinos, vecinas, amigas, amigos, vamos a dar la cara, que sí. Y la vamos a dar bien el día de las urnas. Vamos a dar la cara. Y nos tienen que acompañar todos. Hoy estoy emocionada, Ángel, me dirijo a ti. Estoy especialmente emocionada porque voy a contar una cosa que ocurrió hace ya 10 años. Ángel me acompañó a mí como candidata a la alcaldía de Málaga. Y en aquel entonces dijo algunas cosas que yo he querido recuperar porque lamentablemente tienen vigencia, incluso más. En aquel mayo del 2011 dijo: lamento que esté de moda escenificar la diferencia y la controversia. También dijo: no hace falta menos autonomía, sino más solidaridad. Hay derecho a la diferencia, pero sin diferencia de derechos.
Este es Ángel, que hace ya 10 años es el mismo que hoy, más fuerte, más potente, más convencido, más presidente. Por eso me hacía especial ilusión estar aquí hoy. Por eso quería estar aquí hoy. Porque Ángel es auténtico, es coherente. No es producto de la mercadotecnia electoral. No es producto de un laboratorio, de un jefe de campaña. Es un hombre que tiene palabra, que le tiene respeto a la verdad. Que parece mentira que tengamos que recordar que la verdad es importante, que no se puede jugar con los datos ni con las fake news, que tenemos que respetar la verdad. Y es un hombre amante de la ética, hace ética, es un maestro. Y como maestro nos enseña. Y es tan diferente a las alternativas que tenemos que no podemos desaprovechar esta oportunidad para cambiar Madrid, pero también para cambiar cómo se hace la política. En estos momentos, en una campaña, se habla mucho de programa. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué queremos hacer? Y Ángel tiene un buen programa, su equipo tiene un extraordinario programa. Pero si me lo permitís, hay algo más importante hoy. ¿Qué queremos ser? ¿Qué somos? Y los socialistas somos algo muy diferente a lo que estamos escuchando. No nos gusta el populismo, no nos gusta esta política de circo. Los socialistas queremos ser alguien sensible con la infancia. Nos importan los derechos de los niños y de las niñas, con independencia de su origen, de lo que abulte su bolsillo, y huimos de esa imagen terrible de delincuencia que quieren asociar a nuestros menores, a los más débiles, a los más desprotegidos. ¿Qué queremos ser? ¿Insensibles a quien se coloca en una cola del paro? ¿Queremos ser eso o queremos ser alguien que se solidariza, que promueve políticas públicas para que no haya pobreza, para que nadie se quede atrás? ¿Queremos ser insensibles a las opciones sexuales legítimas de amar, las formas de amar que cada uno quiera? ¿Queremos que nos señalen? ¿Queremos rechazar todo eso, pasar página y decir que estamos en otra España, en una España donde los derechos se respetan? Y ese es el Madrid que Ángel nos va a traer. Así que tenemos que estar fuertes. Mucho ánimo, Ángel. Tienes una tarea muy importante. Y que no nos roben la palabra libertad. La palabra libertad no es hacer lo que cada uno quiera, lo que a cada uno le convenga. No es el individualismo. La libertad es no tener miedo. Sencillamente no tener miedo. Y por eso no podemos quedarnos impertérritos callados ante las amenazas. Nunca más en este país nadie tiene que pasar miedo ni estar amedrentado por amenazas. Hoy la libertad es más importante que nunca. Hoy tenemos que rechazar más que nunca los discursos de odio. Hoy más que nunca tenemos que decir que el que siembra vientos recoge tempestades. Así que mucho cuidado con jugar con esto, mucho cuidado con no denunciarlo, con no recriminarlo. Ángel, presidente, necesitamos palabras y no balas. Necesitamos tu palabra, tu ejemplo. Presidente, ánimo. ¿Y quién mejor para dar la palabra que quien representa mucho para mí? Fernando, ministro, eres mi ejemplo, eres un hombre valiente que no se agacha nunca. Y por eso te doy la palabra. Adelante, Fernando. Buenos días. Gracias. Perdón. Te lo dije ayer, Ángel, que era un orgullo y un honor
que poder estar cerca tuyo, poder poner un pequeñito grano de arena para ayudar a lo importante, a que seas el próximo presidente de la Comunidad de Madrid. Ayer fue en Carabanchel, hoy es aquí en Vallecas. Gracias a todos los amigos vallecanas, vallecanos que estáis aquí hoy acompañándonos. Gracias especialmente a la militancia de Puente de Vallecas, a la militancia socialista del Puente de Vallecas, porque algo tenemos muy claro. El 4 de mayo, por lo que se ha dicho y por lo que se dirá, no hay otra opción. El Partido Socialista va a ganar en Vallecas, va a ganar en Madrid y va a ganar en la comunidad autónoma. No hay ninguna duda al respecto. No lo dudéis. No puedo dejar de decir que, evidentemente, conocéis a María. Conocéis a María como militante socialista. Ella lo ha hecho referencia, candidata en Málaga y con una buena trayectoria. Yo creo que dejarme que lo reconozca públicamente, el lujo que tuve de conocerla como subdelegada del Gobierno en Málaga, su trabajo, su capacidad, sus cualidades personales que demostraron en un primer encuentro que no podía ser otra la próxima directora y la actual directora de la Guardia Civil. Y creo que los socialistas y los ciudadanos y ciudadanas que no la conocíais, en estos 5 minutos habéis llegado a la misma conclusión que llegué yo después de los primeros 5 minutos que compartí con ella. Pero, como decía, es muy fácil también lo que son estas elecciones y de qué va estas elecciones. Y va de concluir, de terminar, como también ha dicho Reyes, con 26 años. Con 26 años de corrupción. Con 26 años de chapuza, con 26 años de odio. Corrupción, 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 donde lo público ha desaparecido. Corrupción, como los casos Avalmadrid. ¿Quién no los conoce? Púnica, Lezo, Máster. ¿Alguno más? Pues muchos más. La chapuza a la que también se ha hecho referencia. Desmantelamiento de lo público, desmantelamiento del sistema de salud, desmantelamiento de la educación, desmantelamiento de las infraestructuras. Si en este año, después de 26 años de chapuza, de falta de gobierno, si después de estos 26 años, recordemos, en estos 2 años, Ayuso y Vox, 2 leyes, una legislatura fracasada y ningún presupuesto, si después de este año ha funcionado un poco la salud y la educación en la Comunidad de Madrid, no es, desde luego, por el gobierno Ayuso-Vox. Es por los funcionarios, por los sanitarios, por los médicos, las médicas, los profesores, las profesoras, que sin medios, evidentemente, tienen una responsabilidad y una profesionalidad y no se permiten el lujo de no esforzarse lo máximo posible. Eso es lo que ha funcionado. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros, Reyes, Adriana? ¿Qué hemos hecho en el Gobierno? Hemos vuelto a recuperar la sanidad universal. Hemos ampliado los derechos y libertades en educación. Hemos ampliado los servicios públicos. ¿Cuál ha sido la inversión en este año para que nadie se quede atrás después de la peor crisis sanitaria, económica, social que hemos tenido que afrontar y encima que nadie esperaba? Y con unos presupuestos. Con unos presupuestos 2021, con unos presupuestos que van a permitir la inversión, los servicios públicos, fomentar, incrementar, implementar, que, como decimos, todos tengamos las mismas opciones y oportunidades. Eso es gobernar, eso es gestión. Y eso va a ser la gestión del Gobierno de Ángel Gabilondo y con una vicepresidenta económica como Reyes Maroto, con gente como Hanna, a la cual conozco perfectamente, con una sensibilidad importante en materia migratoria, en materia de derechos humanos, libertades, LGTBI, todas. Eso es lo que va a ser. Pero también han sido 26 años de odio, de tratar de enfrentar a esta comunidad que también lo ha dicho Reyes de Encuentro. Yo llevo 18 años viviendo en Madrid y tengo muy claro que no me iré de Madrid.
Esta es una comunidad de encuentro, de libertad. Y ellos, ella, Ayuso, Vox, han tratado, tratan de enfrentar a esta comunidad con el resto de España. Han sido 26 años del odio, de ese cartel abominable que estamos viendo todavía en alguna estación y en alguna calle. Es 26 años del odio, del señalamiento al diferente. El discurso del señalamiento por orientación sexual, identidad de género, por religión, por ideología, aporofobia, todo, 26 años de odio. Y ahora que tenemos ese discurso ruin, absolutamente ruin y cobarde del señalamiento, ese discurso, ¿qué es lo que hacen ellos? La equidistancia. Esa equidistancia, esa cobardía de la que hacía María. Porque cuando hay señalamiento de personas, no valen las medias tintas, no vale la equidistancia. Lo dijo ayer Ángel, hay que hacer la condena en concreto, de unos hechos en concreto. Porque si no, esa equidistancia nos recuerda a otros fascismos, a otro tiempo y a otro momento, y que este Estado de Derecho recuperó y derrotó. Pero en ese sentido, ante ese tipo de señalamientos, de discursos, de odio, no cabe lo que decía la equidistancia, no cabe la equidistancia. Ante ese discurso debemos de exigir la condena, porque es un deber de democracia, es un deber de convivencia, es un deber de tolerancia. No valen las medias tintas. Pero tenemos algo muy claro. Madrid no es el Madrid de la corrupción. Nosotros no somos corruptos. No es el Madrid de la chapuza. No tiene que serlo, ni del odio. Madrid es este Madrid. Es el Madrid de Vallecas. Es el Madrid de Carabanchel, de Vicálvaro, de Moratalaz. Ese es el Madrid. Es el Madrid de la movida que vivimos algunos. Es el Madrid de lo que decía antes, de nuestras médicas, médicos, profesoras, profesores, funcionarios públicos que luchan porque todo vaya bastante mejor. Es el Madrid de la cultura, es el Madrid de la innovación, es el Madrid de la convivencia. Claro que también es el Madrid de los bares y de la hostelería, pero también, como digo, hay que querer bien a los bares y a la hostelería. Porque aquí a la gente solo hacen que querer, pero yo creo que muchas veces quieren mal. Ayuso y Vox quieren mal. Y en ese sentido, por eso, son tan importantes estas elecciones. Porque queremos, Ángel, y estamos convencidos, de un gobierno progresista, feminista y socialista. Porque hay que decirlo, socialista. Claro que progresista es feminista, pero socialista. Y un gobierno con Ángel Gabilondo al frente. Porque un gobierno socialista con Ángel Gabilondo y con personas como Reyes, como Hanna, será un gobierno de ética, será un gobierno de democracia, tolerante. Y si me atrevo, tratándose de Ángel, incluso será un gobierno de la metafísica, pero un gobierno digno. Y por eso, y voy terminando, es tan importante que todos los socialistas el 4 de mayo vayamos a votar. Y el que no vaya a votar porque no puede el 4 de mayo, que lo haga por correo. Que el voto por correo es muy seguro y es muy importante. Y el día 4 estará también en la urna, metido en la urna. No hay excusa para votar para estas elecciones del 4 de mayo. No hay una excusa. Hay que votar porque cualquier voto, un voto, va a ser importante para recuperar el sector público, para recuperar la decencia, para recuperar la tolerancia. Y ya voy terminando. Va a ser importante un voto para que Ángel Gabilondo sea el próximo presidente de la comunidad autónoma el 4 de mayo. Y ese voto va a ser importante para que todos hagamos que esto suceda. Y que, sobre todo, la democracia reine en toda su plenitud. Y que todos, todos, tengamos ese día una sonrisa
que representa que somos capaces de afrontar el futuro con la decencia propia de los socialistas. Así que el 4 de mayo, todo el mundo a votar al Partido Socialista Obrero Español, a votar a Ángel Gabilondo como presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid. Y ahora, dejadme que presente a una mujer dura, a una mujer que nos viene de una de las zonas duras de España, de Asturias, que yo también tengo en Asturias parte del corazón. Una mujer que ha estado en todo momento al frente de esos valores que prestigian a España, que prestigian al Partido Socialista Obrero Español. Con vosotros, con todos nosotros, la vicesecretaria general Adriana Lastra. Compañeras, me decía Ángel hace un momento, parece que va a llover. Pues si llueve nos mojamos, que para eso estamos aquí, para mojarnos, para mojarnos. Estamos aquí en una plaza magnífica, la Plaza Roja de Vallecas, hoy más roja que nunca, porque aquí está María y Fernando, el Partido Socialista Obrero Español en pie, con la cabeza alta, para decirle a los fascistas que si ellos amenazan, nosotros nos defenderemos en las urnas y que el 4 de mayo vamos a ganar en las urnas por la democracia, por la democracia, por lo que lucharon mis abuelos, por lo que lucharon mis padres, por lo que luchamos todos y cada uno de los socialistas todos los días. Por eso estamos aquí. Para no permitir que el fascismo campe a sus anchas en nuestro país. Mirad, compañeros, esta campaña ahora va de eso, va de Madrid, pero va de mucho más. Esto ya va de democracia o fascismo. En 1921, Giovanni Giolitti, que era el primer ministro italiano, defendía con vehemencia que la Constitución y la democracia liberal italianas no corrían peligro. Y unos meses después fue la marcha sobre Roma y llegó el fascismo a Italia. Que nadie desdeñe, que nadie minusvalore, que nadie desprecie lo que está pasando en este país. Porque cuando una candidata a la presidencia de la comunidad dice que si la llaman fascista es que está en el lado bueno de la historia, ya eligió, y no eligió democracia, no eligió democracia. Están aquí con ese discurso descarnado de odio, como decía Fernando, con esas amenazas a demócratas, con esas amenazas a feministas, con esas amenazas a menores, con esas amenazas también a mayores, cuando dicen que hay que acabar con las pensiones o que hay que acabar con la sanidad pública y la educación públicas. Y por eso yo hoy estoy aquí, y por eso estáis aquí cada uno de vosotros, porque yo hoy me he levantado, me he subido hasta Atril y estoy haciendo este discurso para defender mi democracia de gente como ellos, de gente como ellos. De eso van estas elecciones. Pero va de mucho más, va de democracia y lo que implica todo ello, porque ser demócrata hoy es defender el estado del bienestar, es defender la justicia social, es defender a la clase trabajadora. Porque, compañeros y compañeras, hay una candidata que representa a la extrema derecha y no es Monasterio, que también. Es que ya son lo mismo, es que el PP y Vox en Madrid son exactamente lo mismo. Y es tan descarnado lo que dicen, que desprecian a la clase trabajadora de Madrid. Porque la dignidad de una persona no depende de su trabajo, no depende de su salario o no depende de su situación personal. Porque lo que sí es indigno son los salarios de miseria, es la explotación de los trabajadores, es la explotación de las mujeres. Eso sí que es indigno, y es más indigno todavía
que una candidata llame mantenidos y subvencionados a los trabajadores que no llegan a fin de mes, y lo que tenía que estar haciendo era precisamente trabajar para que puedan llegar a fin de mes, que es lo que hacemos los socialistas todos los días. Eso es dignidad. Dignidad es trabajar para acabar con esas colas del hambre, para acabar con el sufrimiento de la clase trabajadora. Estamos aquí, compañeros y compañeras, para defender la democracia de aquellos que defienden que, por ejemplo, los homosexuales son enfermos o desviados. Aquellos que dicen que hay que hacer terapias al colectivo LGTBI. Aquellos que quieren esconderlos, quieren acabar con el orgullo, con la fiesta más emblemática de Madrid, una fiesta reivindicativa que nos enorgullece a todos, que los quieren esconder. Y lo que hay que decirles es que la única enfermedad que hay en esta región la tienen ellos, y se llaman prejuicios, y se llama homofobia. Esa es la única enfermedad que hay en esta comunidad. A todo, decía Fernando y decía María, a todo delito de odio lo precede un discurso de odio. Y en los últimos meses estamos viendo con alarma cómo en esta comunidad autónoma aumentan día a día los delitos de odio contra los homosexuales, porque hay parejas que no se atreven a darse la mano por la calle, porque están siendo agredidos, porque hay un discurso que ampara esas agresiones. Pues frente a eso también se levanta este partido, frente a eso. Estamos aquí, compañeros y compañeras, para defender a las mujeres de aquellos que utilizan el machismo como argumento político. Aquellos que dicen que la violencia de género no existe. 1.085 mujeres asesinadas en los últimos años y dicen que la violencia de género no existe. Nosotros vamos a defender a las víctimas de violencia de género en la Comunidad de Madrid y en el Gobierno de España. Mirad, es muy difícil que una mujer denuncie violencia de género, muy difícil. Nos ha costado muchos años que este deje de ser un problema privado para que pase a ser un delito público. Nos ha costado muchos años convencer a las mujeres víctimas de violencia de que acudan a denunciar a su agresor. Y ahora hay partidos políticos que ponen en duda a las mujeres que denuncian. Y eso es peligroso. Pone en peligro la vida de estas mujeres que no se van a atrever a denunciar por culpa de ese discurso. Pone en peligro precisamente la libertad de esas mujeres. Pone en peligro su seguridad y pone en peligro su independencia. Y frente a eso, Partido Socialista Obrero Español. Vamos a defender nuestra democracia y a nuestra sociedad de aquellos que criminalizan a los niños solos que vienen de otros países, cuya obligación es protegerlos porque tienen su tutela y que lo que hacen es criminalizarlos. Y ellos hacen discursos de odio frente a centros de menores no acompañados, y a los pocos días aparecen granadas en esos centros de menores no acompañados o apalean a niños extranjeros en las calles. Siempre hay un discurso de odio que antecede a los delitos de odio. Y frente a eso, Partido Socialista Obrero Español. Y vamos a defender nuestra democracia de aquellos que deshumanizan al adversario político, que no entienden que la democracia es precisamente eso, pluralismo político, la defensa de que todos podemos pensar de manera distinta, de aquellos que hacen persecuciones políticas, por ejemplo, al exvicepresidente del Gobierno, a María Gámez y a Fernando Marlaska. Frente a esos, también Partido Socialista Obrero Español, eso es la democracia. Estamos aquí para defender nuestros barrios, para defender a nuestra gente, para defender nuestro centro de salud que los han cerrado durante la pandemia, para defender a los sanitarios que se han dejado la piel para salvar nuestras vidas y a los dos días los despedía Ayuso. Estamos aquí para defender nuestros colegios, nuestros institutos, porque, como decía antes, ser demócrata es también, y ahora más que nunca, defender el estado del bienestar, es decir,
defender el patrimonio de los que no tienen más patrimonio que los servicios públicos, y eso también es Partido Socialista Obrero Español, compañeros y compañeras. Lo atacan todo. Atacan al adversario político, atacan a los niños inmigrantes, atacan a las feministas, a las mujeres víctimas de violencia de género, atacan, al final, todo lo que representa nuestro país, todo lo que es nuestro país. Que no busquen más, que la anti-España son ellos, ellos son la anti-España, ellos sí que no representan a este país. Y nosotros, y se lo dije una vez en el Congreso, amamos todo lo que ellos detestan, todo. Amamos el ecologismo, el feminismo, la diversidad en nuestro país. Amamos la democracia y amamos la libertad. Y por eso siempre vamos a estar enfrente de un partido como el suyo. Siempre enfrente, con la cabeza alta. Ellos lo único que pretenden es generar miedo. Generar miedo. ¿Sabéis por qué? Porque el miedo paraliza y nos quieren quietos, porque el miedo silencia y nos quieren callados, porque un corazón lleno de miedo está vacío de esperanza, y un hombre que ya no tiene esperanza se convierte en reaccionarios, y a nosotros no nos van a convertir en reaccionarios, no van a acabar con la esperanza en Madrid, ni en Vallecas, ni en ningún distrito, ni en ningún ayuntamiento. La esperanza arriba, compañeros, porque el 4 de mayo vamos a ganar estas elecciones y lo vamos a hacer por Madrid, por los madrileños, por la democracia, para defender los derechos de los trabajadores, vota socialista, para defender el patrimonio común, que es el estado del bienestar, vota socialista, para defender a las mujeres víctimas de violencia de género, vota socialista, contra el odio, vota socialista, contra el miedo, vota socialista, por la democracia, vota Ángel Gabilondo. Gracias, compañeros. Ángel, tuya es la palabra. Bueno, para que pase eso queda alguna cosita por hacer, pero me lo pone muy difícil, porque aquí pone agradecimientos y la verdad es que necesitaría una vida para deciros gracias. Tendría que nombraros a cada uno, a cada una, tendría que decir hasta qué punto siento la emoción de que compartamos un proyecto, tendría que hablar de tantas personas que lucháis tantísimo para salir adelante cada día, que me perdería, sinceramente, me perdería la emoción. Pero sentiros agradecidos personalmente, con vuestro nombre y apellido, a vuestras familias, a todos vosotros. Así que, para concretar, muchas gracias. Tendría que prevenir que hay muchas formas de pasión. Eso me alivia después de oírte. Porque mi pasión es una pasión un tanto tibia, pero muy intensa y muy constante. Y además, como tantas veces he dicho citando a Hegel, amigos, amigas, nada grande se ha hecho sin pasión. Sin pasión socialista. Así que, compañeras y compañeros, madrileñas y madrileños, vallecanos y vallecanas, nos habéis oído hablar del gobierno de Colón.
Nos habéis oído hablar de cerrar el paso al gobierno de Colón. Y esta semana hemos visto con claridad cómo ese gobierno tomaba cuerpo. Es una advertencia. Nos lo han hecho en una advertencia muy clara, en la que, de lo que se podría confirmar, lo que harían, lo que podrían hacer la señora Ayuso de nuevo con la ultraderecha en el gobierno. Se sienten impunes. Se sienten impunes y quieren arrollarnos. Y la campaña ha tomado un nuevo rumbo y ya no podemos eludir esta realidad por la gravedad de los hechos. En tan solo 3 días se han burlado de los más necesitados, de los más necesitados, con las colas del hambre, llamándoles, como se ha dicho aquí, mantenidos, subvencionados, a quienes buscan lo más básico, algo para alimentarse. Ya dije, la vergüenza no es la suya de estar en la cola, la vergüenza es tener una sociedad, un Madrid con esta desigualdad. Han atacado a los menores, olvidando el más elemental principio humano, el de protegerlos, el de cuidarlos, el de integrarlos en nuestra sociedad. Y han dado cobertura a amenazas de muerte de nuestros compañeros, de nuestros vecinos. Hoy han sido ellos. Mañana puede ser tú, puedo ser yo. Podemos ser cualquiera de nosotros. Compañeras y compañeros, me levanté del debate de la SER cuando conocí en el receso que Pablo no volvía. Y me levanté y además me levanté con todos vosotros, me levanté con todas vosotras y me levanté tras escuchar alegatos no democráticos. Lo hice por dignidad democrática y por humanidad. He vivido ya mucho y no puedo consentir que se blanquee el fascismo. Y porque creo tanto... Porque creo tanto en la palabra, pensé que a veces la mejor expresión democrática es una acción. Una acción es capaz de decir. Una acción es la acción de estar a la altura de lo que uno hace, de lo que uno piensa, de lo que uno siente, de lo que uno vive. Es enviar un mensaje a los ciudadanos y a las ciudadanas. Un mensaje anunciando que me iba de un debate imposible. Y es lo que hice. Porque ayer lo señalé, porque quiero ser claro, todos somos, lo dije ayer y se ha repetido hoy, todos somos Fernando, María y Pablo, estáis aquí, estamos con vosotros, somos vosotros, todos somos ellos. También yo soy Fernando, María y Pablo, si me lo permiten. Y porque aunque estemos para resolver todos los problemas y tengamos 350 medidas en nuestro programa de gobierno, tranquilidad, no las voy a leer, lo que puedo decirles que en Madrid tenemos antes que nada, antes que resolver un problema que es fundamental, que tiene que ver con los derechos humanos, con las libertades y con la convivencia. Y esta es la campaña definitiva, la semana definitiva. Tras 26 años de recortes, de privatización y de corrupción, ahora resulta que viene la ultraderecha. Y esto no es soportable. Debemos cerrar el paso a este gobierno por Madrid y por la democracia. Por eso, hoy hago un llamamiento. Un llamamiento a todos los socialistas, a todas las socialistas que nos han votado estos 2 últimos años, a todos los progresistas, a todas las demócratas. Se acabó la campaña tal y como la conocíamos, como tantas y tantas veces en la historia de España. Un PSOE, un PSOE muy fuerte puede hacer ganar a la democracia. Podemos vencer al odio,
Estamos ante una emergencia democrática y queremos que lleguen las urnas, que lleguen las urnas. Y si hay un grito que hacer es este, a las urnas, a las urnas. Como dice nuestro nuevo eslogan, no es solo Madrid, es la democracia. O dicho de otra manera, no es solo por Madrid, es por la democracia. Por eso decimos democracia, sencilla y contundentemente, democracia. El próximo 4 de mayo votaremos masivamente, democracia o democracia. Votaremos masivamente al Partido Socialista. Y quiero ser también muy claro con el Partido Popular. A nuestros compañeros y compañeras les han llegado cartas con balas. Han amenazado su vida. Y todo esto es profundamente predemocrático y antidemocrático. Cuando se condena en genérico la violencia, como ha hecho el Partido Popular ayer, sin querer entrar en ningún matiz, como ha hecho el señor Casado, cuando incluso dicen que la condena, como hizo ayer el señor Almeida, para a la vez llamarnos hipócritas, o la señora Ayuso, en genérico, para luego atacarnos, es que hay un problema serio de democracia, hoy aquí y ahora en Madrid. Señora Ayuso y señora Almeida, dos cosas, dos cositas. La primera, cuando amenazan contra tu vida y la de tu familia, no se condena la violencia en abstracto, se condena a unos criminales. No cabe la equidistancia, no cabe esconderse. Es una cuestión de vida o muerte. Es una cuestión que no podemos en ningún caso olvidar. Es una cuestión de democracia. Y la segunda, el señor Abascal ha dicho recientemente que todo esto es un montaje. Señora Ayuso, paren de una vez a su socio, paren con esa deriva antidemocrática. No es momento de ser frívolos, ni de ser equidistantes, ni de simplificar una cuestión muy seria que atañe directamente al sistema democrático, que pone en peligro el legado de las mujeres y los hombres, muchos aquí presentes, que hemos recorrido un largo camino que arrancó en 1978 cuando este país escribió su Constitución. Y se cerró la última página de la dictadura. Un camino muy duro, muy doloroso, muy trabajado por tantos hombres y mujeres aquí presentes, en todo Madrid presentes, en toda España presentes, y que tantos y tantos pusieron incluso su vida por delante para que esto fuera posible. No queremos bromas con este asunto, ni frivolizar con este asunto. Todos estamos ya en pie. Si nos movilizamos, como sabemos, la democracia va a vencer al miedo, a la mentira y al odio. ¿Queremos una sociedad distinta? ¿Queremos una sociedad amenazada, excluyente, violenta y egoísta? ¿Es lo que queremos? ¿O queremos una sociedad próspera, solidaria, justa y moderna? Tras la pandemia, Madrid tiene que decidir entre dos caminos. O una recuperación justa de la mano del Partido Socialista Obrero Español, o el gobierno de la Plaza de Colón con la extrema derecha en su interior. Y lo digo con solemnidad, con solemnidad. Yo acepté la candidatura, que tanto agradezco, a la presidencia del Partido Socialista Obrero Español a la Comunidad de Madrid. He perdido, lo sé, y he ganado las elecciones en Madrid. He aprendido algunas cosas. Una es que nunca debemos dejar de creer y de luchar por lo que pensamos y sentimos. Y siempre, siempre nos hemos quedado a un paso de lograr el cambio. Siempre a un paso de lograr el cambio. Pues estoy dispuesto a ser el presidente de todos para formar un gobierno progresista, un gobierno serio, un gobierno honesto. Y además, en Vallecas, en este punto, en esta plaza, en este lugar histórico, os aseguro que si confiáis en mí, yo no os fallaré. Estaré a la altura de tan alta responsabilidad. Voy a unir a esta comunidad y venceremos al virus.
Recuperaremos la economía y no voy a permitir que nadie se quede atrás. Será un gobierno progresista que promueva valores universales de los que todos nos sentimos tan orgullosos. Queremos igualdad de género, se ha dicho. El gobierno de la Comunidad de Madrid será con nosotros, con nosotras, por primera vez paritario. Y por primera vez también. Y dejando así de ser una anomalía en el país, tendremos una ley de igualdad regional. Trabajaremos para que personas, atención, que la voy a citar, trabajaremos para que personas como la presidenta Ayuso, sí, acabado en A, ahora candidata, entienda que las mujeres siguen sufriendo más violencia que los hombres solo por ser mujeres. Solo por ser mujeres. Lo contrario de lo que defienden las ultraderechas de Madrid. Queremos cuidar de la infancia, sea cual sea su origen. Pondremos en marcha un pacto para garantizar los derechos de los menores extranjeros no acompañados y desarrollaremos una campaña de información y de sensibilización para que Madrid entienda quiénes son esos menores a los que la extrema derecha difama y señala impunemente. Integrar, no expulsar. Y no podemos permitir, esto nos duele a todos, si no hace falta ser ni de aquí, ni de allá, ni de esto, ni del otro, solo con ser una persona humana, que es como son las personas, solo así no podemos permitir que la pobreza infantil siga estando silenciada, que sea invisible para las administraciones, atendida con recursos residuales y con frío desinterés por parte de los gobiernos del Partido Popular. ¿O es que no nos duele en nuestra propia vida la situación de tantos chavales, niños y jóvenes en situación de pobreza? No podemos permitirlo, no es consentible, no se puede permitir que en la sociedad ocurra eso. Queremos sumar a los jóvenes, sumar, uno de los grupos más afectados por esta crisis. Si no hay posibilidades para nuestros jóvenes, estamos desatendiendo directamente nuestro futuro. No necesitan paternalismos, necesitan oportunidades reales de formación, de empleo, de participación y de condiciones para desarrollar su proyecto vital. No hemos de olvidar a los niños y jóvenes, hemos de cuidar de su educación, que garantice la libertad y la igualdad, aquellos que nuestra Constitución proclaman, para que se convierta en igualdad real y efectiva. Sin segregación, sin censura parental, sin censura parental, sin adoctrinamiento de ningún tipo. Queremos también que nuestros mayores, hablo de nuestros mayores como si no fuera conmigo, pero bueno, queremos que nuestros mayores sean también protagonistas de nuestro presente, como lo fueron de nuestro pasado. Queremos que sean en efecto también protagonistas que estén en el centro y no en los márgenes de nuestra sociedad. No se trata de consentir su presencia con bonomía. Se trata de que son agentes de la transformación de Madrid, no pacientes, agentes de la transformación de Madrid. Y por eso, no olvidar a nuestros mayores, no olvidarlos, es proteger su memoria. Y es también, nuevamente lo digo en Vallecas, con toda fuerza, con toda la que soy capaz, es también proteger a nuestros mayores, proteger su memoria, cuidar nuestra memoria democrática. Queremos recuperar documentos, imágenes, relatos y objetos que para plantear la creación de un centro cultural de la memoria histórica y democrática de Madrid. Pero también es imprescindible reconocer a los diferentes, a los que piensan diferentes, a los que tienen otra visión de la vida. Si no es eso lo que nos molesta de los que son de otros partidos, que vean las cosas de otro modo distinto o que tengan otras convicciones, otra visión de la vida,
Se trata de que nos sintamos todos incorporados en una sociedad, pero esto sí que es innegociable, en una sociedad democrática. Y este es el asunto y esta es la cuestión. Por eso, para los que representan la diversidad de nuestra sociedad, para los que nos regalan con su diversidad, lo que haremos es aprobar una ley de igualdad de trato y no discriminación, para que nadie se sienta marginado ni sea marginado por razones de nacimiento, de orientación o de identidad sexual, o de religión, o de origen, o de convicción, o de opinión, o de edad, o de discapacidad, o de situación socioeconómica. Quiero ser el presidente de todos y de todas, sean como fueran, sean como estén. Y por eso estamos todavía padeciendo una pandemia que se ha llevado por delante a decenas de miles de compatriotas. Sentimos el dolor de su ausencia y le rendimos aquí modestamente nuestro homenaje a ellos y a sus familias, con todo nuestro cariño y nuestro afecto y nuestro dolor. Y desde luego a esos miles de madrileños también que han perdido la vida. Y lo que vamos a hacer es poner en práctica algo que creemos de verdad, que es que la mejor política económica es, en este momento, vacunar. Seguiremos vacunando, seguiremos devolviendo a la sanidad su valor y su peso en la Comunidad de Madrid, seguiremos creyendo como la base fundamental de la igualdad entre hombres y mujeres en los servicios públicos y nos vamos a recuperar de esta crisis, trabajando por Madrid, canalizando los fondos europeos de la forma más rápida, más eficaz y más transparente para dejar atrás estos tiempos tan duros. Y ahora viene una pregunta, y es, ¿quién se va a ocupar aquí de tratar de gestionar adecuadamente todos estos fondos y toda esta realidad que tiene que ver con la recuperación de Madrid? Ustedes nos han visto a los 6 sentados. Ahora solo queda una cosa, elegir. Pero tenemos que votar. Tenemos que votar, no dejar de votar. Y lo digo en alto. Y lo digo de frente. Me ha gustado cuando María decía, bueno, tenemos que dar la cara. La verdad es que tienes recursos, ¿eh, María? Y eres muy cariñosa, te aviso. Lo digo en alto y lo digo de frente. Lo digo con toda la fuerza. La democracia ganará. Y lo digo en este lugar. Venceremos, venceremos. La democracia vencerá y nosotros con ella. Nunca la historia debe repetirse, nunca se debe dar marcha atrás en cuestión de derechos. Recuerdo ahora unas palabras de Salvador Allende que aquí resuenan de otra manera. La historia es nuestra y la hacen los pueblos, la hacen los ciudadanos, la hacen las ciudadanas, la hacemos entre nosotros, no está escrita, depende de lo que hagamos. Y lo que vamos a hacer es votar. Hablan del milagro de Madrid. El milagro es el trabajo y el sudor de tantos hombres y mujeres cada día luchando por sacar esto adelante. Ese es el milagro. Vamos a votar para acabar con 26 años de gobiernos de derecha y vamos a demostrar que esta nueva etapa, esta nueva era, hará de Madrid una comunidad aún más grande. Contra la mentira, nuestra palabra. Contra la xenofobia, nuestro abrazo. Contra la amenaza, nuestra mano tendida. Contra la ultraderecha, el pueblo de Madrid. Contra la ultraderecha, el pueblo de Madrid. Y ahora sí. Tranquilidad, que quedan unas cositas que hacer antes. Contra el gobierno de Colón, ahora sí, y ahora sí la palabra es la palabra, contra el gobierno de Colón, nuestra libertad. Esa es la clave. Así que
Vamos a votar. Vamos a votar el día 4 de mayo contra este gobierno que está preparando la señora Ayuso y por la inclusión social, por nuestra sanidad, por la educación, por los valores democráticos y los derechos humanos, por la recuperación económica y social. Y siempre contra la violencia, explícita contra la violencia, siempre. Vamos a votar por Madrid. Para que no pasen, pues haz que pase. Haz que pase esto. Es la mejor manera. Hacer para que no pase, para que ellos no pasen. El Partido Socialista somos la izquierda de gobierno. La izquierda de gobierno. La que sabe que gobernar es hacer. La fuerza del PSOE puede hacer ganar a la izquierda. Sí, hay una llamada a todos los progresistas, a todos los socialistas, a todos los demócratas. Pero hoy aquí llamo a los socialistas a votar. A los socialistas a votar socialista. Así que el próximo 4 de mayo vamos a votar. Ve a votar. Y ahora, si vuestro cariñoso aplauso, que es una forma singular de abrazo, lo permite, voy a decir solo una cosa. Hazlo por Madrid, hazlo por la democracia. No es solo Madrid, es la democracia, significa también que lo tenemos que hacer por la democracia. Y lo vamos a hacer juntos y juntas y vamos a disfrutar de la fiesta de la democracia, que es tener un gobierno serio, honesto y progresista. Muchas gracias.